Un total de 42 kilos de fentanilo, sustancia que, de acuerdo a los expertos de la salud, es usada para fines médicos, fueron encontrados en la central camionera al norte de la ciudad, luego de que ejemplares caninos cambiaran su comportamiento frente a una caja que contenía 130 frascos de plástico que contenían esta sustancia. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal. Además, detalló que el paquete provenía de Guadalajara y con destino final Puebla, sin que por este hecho haya detenidos hasta el momento. De acuerdo a la Sedena, esta sustancia se cotiza en el mercado negro en 419.70 pesos la pastilla y 8.394.000 pesos el kilo. Tomando este parámetro, la cantidad asegurada asciende a los 352.548.000 pesos. Los especialistas en salud indican que el fentanilo es una droga muy potente que se usa durante las cirugías para mitigar el dolor. Nosotros en quirófano la utilizamos para controlar el dolor durante la cirugía. Es un medicamento, un analgésico muy potente que bloquea todas las vías del dolor. Entonces, nosotros la controlamos por medio del peso del paciente, la vamos dosificando. Sin embargo, el uso indebido de esta sustancia puede causar graves consecuencias. En la actualidad, los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis, ya que el fentanilo fue parte del 59.8% de las muertes relacionadas con opioides durante el año pasado. Lo más frecuente que puede causar esta droga es una apnea, es decir, el cese completo de la respiración, que conduce a un paro respiratorio y secundario un paro cardíaco. Usarlo de manera ilegal, pues sí es bastante peligroso, porque puede resultar incluso en la muerte. Con imágenes de Cristian Medina, Oscar Lozano, Azteca Noticias.